Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, una vez más el Señor que viene a nuestro encuentro. Guataña en el día lleva añajendú de hechos de los apóstoles. Va ébalo, yapoa, lleva peo, veñan de yara. Sobre todo en el Cristo resucitado. Hechos de los apóstoles, capítulo 5, del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho tiempo salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos. Y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Qué lindo, queridos hermanos, lo que escuchamos hoy. Aquí el episodio tan hermoso de los apóstoles que siguen anunciando lo que llegue. Opeago la ñandé cristiano haya lleva y sobre todo que creemos en la resurrección, es decir, resurrección. Ñaña capu aña mañaja mun bruña de ña mañana. Allá es sábana lleva pa isha pa peñan de yara o me eñan de pete coe pajú. Pero atención, es lo que aquí justamente escuchamos a Gamaliel, este consejo que le da también a aquellos que están con él. Si es cosa de Dios, ustedes no lograrán dispersarlo. Es la fuerza de Dios que nos ayuda también a nosotros para poder anunciar. La ñandé, la ñañanduno, peñande ñame, peñande conasome, que es la fuerza, el Espíritu del resucitado, ciertamente, queridos hermanos, vamos a tener la fuerza necesaria para transformar. Vamos a tener la fuerza necesaria para hacer diferente toda la vida de nuestra nación, toda la vida de nuestra familia. Pero esto es lo que hoy le pedimos. Le pedimos al Señor que nos dé la fuerza necesaria justamente para que sea realidad. Si es de Dios, no podrán contra Dios. Y nosotros creemos que es la fuerza de Dios. Creemos firmemente que es la fuerza, el Espíritu, peñan de yara, putumarangatú, ombapoa, peñan de ñame, y que ahora nos envía para transformar nuestra familia, para transformar nuestra vida, para transformar nuestro Paraguay. Y que la bendición de Dios en este tiempo de Pascua descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.